bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al podcast de Cris NB. Como ya saben, aquí siempre tenemos invitados de lujo y esta vez tenemos aquí a una agrupación que se llama Mascabado. Y quiero dar la bienvenida a estos chicos. Chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, Cris, ¿cómo estás? Todo chido, muy bien. Muy bien, pues déjenme presentarles, amigos, porque, bueno, la verdad, este grupo pues está lleno de puro talento y quisiera que también estos chicos, o sea, se conocieran para el público, que dijeran cómo se llaman y de dónde son, en sí, qué es Mascabado. Y bueno, pues nada, primero quiero saber sus nombres, que se presenten con el público, y segundo, quiero que me digan qué es lo que hace Mascabado, qué toca. Sí, claro. Pues yo soy Al Tacuña, soy el baterista y pues también ayudo un poco como en las secuencias y próximamente en otras cosas, pero ya más experimental y va a estar bueno. Bueno, yo soy Isabela Sapienza y soy la bajista. Y es esto. Soy brasileña, entonces mi español no es tan bueno, pero ya. ¡Qué maravilla! No, está muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, yo soy Enrique Medina, yo soy el vocalista y guitarrista de pues, la banda Mascabado. Y el fundador. Y el fundador. Yeah. Este, sí. Pues nada, este, vamos, la verdad, vamos muy bien. Este, la neta, desde que se unieron mis queridos compañeros al proyecto, ha sido un viaje muy chido. Este, y pues queremos seguir aquí dándole súper, súper bien. ¡Wow! Increíble. Oye, ¿qué pasa? O sea, no sabía que esta agrupación era internacional, pues tenemos de Brasil aquí. Pues, bueno, es lo que me gusta, ¿no? Que se mezcle todo esto, la cultura, y bueno, pues sabemos que pues, la música no existen barreras ni fronteras, y tú puedes hacer una agrupación con un sueco, un chino, un japonés, y darle todo lo que necesitas, ¿no? La verdad es que el idioma de la música, pues es igual, ¿no? Al tocar la guitarra da igual, de donde seas. Pero bueno, pues nada, chicos, antes de ver sus proyectos y eso, quisiera que me contaran un poquito, este, Mascabado, ¿por qué se llama así la banda? ¿Cómo surgió esta agrupación? ¿Cuándo fue que se pactó, que dijeron, saben qué? Se unen y desde este momento somos Mascabado. Bueno, pues en realidad Mascabado no tiene como algún significado el nombre, o sea, es la verdad una palabra muy al azar y pues, está más chido así porque pues, la gente le puede dar la interpretación que quiera y pues es como igual esta interacción con el público, ¿no? Y pues nada, nace hace como 2-3 años como un proyecto solista, pero ya después este, me encontré con mis increíbles músicos, con Al y con Isa, este, y pues fue cuando se unieron hace como unos, pues, este mismo año, entonces este, ya desde entonces hemos trabajado súper bien. La verdad ha dado muy, muy buenos resultados como tal ya el proyecto como banda, este, pues nada, no sé, ustedes. Pues sí, yo me incluí con Medina más que nada como músico, o sea, empecé a tocar batería y hacíamos cosas como nada más nosotros dos y llegó el momento donde tuvimos la oportunidad de tocar y gracias a Isa se logró tocar como con bajo en vivo también. Porque antes nada más usábamos secuencias de todo, nada más era guitarra, voz y batería, más las secuencias. Y esa vez fue como, ah, mira, podemos ocupar un bajo para darle toda esa vibra y que se siente, porque muchos dicen que el bajo no se escucha, pero ¿qué tal se siente? Y en vivo, pues, es lo que tratamos de hacer, ¿no? Que nosotros en vivo seamos como una maravilla y se ha logrado el objetivo. Tiempo después, Medina nos dice, hey, ¿quieren incluirse? Y así, pues nosotros más que maravillados, aceptamos y ya estamos adentro. No, pues qué maravilla. Y bueno, ¿y cómo se unió Isabela con ustedes? A ver, platiquen cómo está. Este también, porque bueno, es parte, ¿no?, de ustedes, del grupo, de cómo, bueno, ¿ya eran amigos antes o fue coincidencia, pues, la vida que se unieron esto? ¿O cómo fue? Es que empezamos a estudiar juntos en la misma universidad, sí. Entonces fue cuando conocí a Kike y pues en un proyecto de una de las clases como empezamos como, vamos a tocar juntos, y ya. Fue como nos conocemos. Sí, fue mucho de coincidencia de que sí. El lugar y el momento adecuado para trabajar.
Ah, pues qué maravilla. Bueno, y para que lo sepan, hoy este grupo está estrenando su EP, que es La Ciudad de los Sueños. Claro que pues me dio la oportunidad, sinceramente, de escucharlo. Valentina es una de mis canciones favoritas, pero también tienen La Luna, o sea, y también tienen colaboraciones, que es algo que también noté y está padrísimo, o sea, qué padre todo esto. Pero quiero que me digan ustedes, ¿cómo fue este proyecto? ¿Cómo fue que nació o surgió esto? Porque tan solo cuando escuché Ciudad de los Sueños, me encantó, o sea, qué poético, ¿no? Qué metafórico todo esto. Pero bueno, obvio que tuvo que escuchar las demás canciones, ¿no? La Luna, y creo que había otra que se llama ¿Qué se sentirá ser tú? Algo así, no me acuerdo. Sí, esa. Ajá, y bueno, y todo menos, bueno, Valentina me gustó también mucho, la verdad, sinceramente. Las demás colaboraciones también están padrísimas, pero ya saben que tienen un apego al acuerdo, a la realidad de las personas que escuchan. Y bueno, yo sé que ustedes eligieron como lanzamiento principal a Luna, ¿no? Entonces, bueno, antes que eso, platíquenos qué significa este proyecto, qué hay de trasfondo de esto, y cuál es el motivo o el mensaje que quieren expresar a través de esto. Pues, más que nada, era justo transmitir a través de las canciones que, al menos aquí en Querétaro, que es como la ciudad donde nacimos, hay muchísimas personas que quieren lograr cosas y que queremos hacer como que hacer ver que es posible hacerlo si le pones la dedicación y el tiempo que se merece. Y así fue como invitamos a las personas que estamos con las que colaboramos en el EP, como puede ser Leo Pintado, Omar o Dale, que al final de cuentas son personas que tienen la misma visión que nosotros de llegar súper lejos y de hacer lo que nos gusta, que es tocar. Y pues así es como se decide tomar 4 canciones y meterlas en el EP para justo transmitir ese mensaje. Ah, pues qué bonito, chavo. La verdad es que esto, bueno, lo que hacen, pues surge siempre de la pasión y la creatividad. Y bueno, lo que quisiera saber también es el proceso creativo que tiene cada uno. No sé cómo se maneja, quién hace la letra, quién compone, quién, bueno, cómo se maneja eso, porque al final yo creo que al componer una canción no nada más es, ah, mira, se me ocurrió y ya, ¿no? Hay que ver cómo concuerda, o sea, ustedes saben de eso más, porque yo la verdad, desde ser sincero, la parte técnica de la música, soy solamente un visionario, no tengo la profundidad, pero ustedes yo creo que sí, sobre todo porque saben tocar instrumentos, saben darle vida a las palabras, y quiero que me digan cómo fue todo este proceso creativo, porque yo sé que cuando tú escribes una canción, puedes escribir muchos, y a veces desechas y vas haciendo, no sé si en su caso pasaba, de que se dice, sabes que no me gusta esta palabra, no me gusta cómo termina, hay que cambiarla, y al final terminó con la primera que pensaste, y nada que ver, ¿no? Así como que cuéntenos un poquito de esto, ¿cómo es el proceso creativo de todo esto? Sí, de hecho, estas canciones son como readaptaciones, remasterizaciones de ciertas canciones que él ya tenía como solista. Entonces, en cuanto a composición, y realmente todo se basó sobre lo que él ya tenía hecho, que él hizo todo en un tiempo previo a que nosotros nos incluyéramos. Y pues sí, o sea, esta tiene ciertos cambios dentro de las canciones, porque pues ya conocemos más. Por ejemplo, yo cuando me agregué, es como, sí se puede llegar a hacer ciertos cambios en la batería, porque ya es como mi instrumento, ya sabes más o menos cómo sentirlo, cómo hacer estas texturas dentro de las canciones y todo. Entonces, más que nada, transmitir lo que nosotros sentimos, también tocando, ¿no? O sea, son instrumentos grabados, ya son baterías acústicas, ya no son solo dentro del programa. Entonces, sí, o sea, desde mi punto de vista es como yo le puse el lado creativo a mi instrumento sobre lo que él ya había compuesto. O sea, es un proceso de no mejorar, pero sí adaptar ciertas cosas a lo que ahora estamos transmitiendo, porque siento yo que el proyecto solista tenía un enfoque y ahorita nos estamos enfocando a algo más grande. Entonces, todas estas dinámicas, las colaboraciones, ya más adaptado, de pasar de un cuarto a un estudio, todo esto son un paso más adelante y subirlo. O sea, las 4 canciones eran 4 sencillos que estaban, algunas dentro de otros EPs, pero esta se hizo la recopilación y quedaron. Y pues sí, o sea, es un gustazo trabajar y es
Es increíble cómo a pesar de que no trabajaste desde el principio en una canción, te puedes acoplar también a una. Y realmente esta conexión que hemos logrado es rara, porque generalmente la gente no conecta tanto, y conectar con la música, conectar con las personas, conectar, como te decíamos, de que en vivo es como un sueño, literal, como la ciudad de los sueños, ¿no? Que es donde estamos partiendo a... Ah, pues, bueno, esto me da una visión, pues, que sabemos que todo se puede aportar, todo puede mejorar. Y bueno, pues, Enrique, pues, ya sabemos que pues, tú empezaste primero y luego se fue haciendo una agrupación. Y mira qué maravilla, ¿no? ¿Te imaginaste hasta dónde iba a llegar todo esto? No sé si para ti... ¿Qué se siente que viva en este momento? Y les quiero hacer una pregunta sincera. De verdad, este es el momento que dicen, a partir de este momento me quiero dedicar de lleno a la música, o solamente este es un proyecto que solo ven si emerge, o cómo va, porque ya sabemos que todo el mundo tiene proyectos, pero siempre dicen, no, pues, a ver cómo evoluciona, cómo pasa, pero imagino que la visión queda ahí, ¿no? Entonces, es lo importante, que trabajar en equipo, y sobre todo que la armonía, no lo mismo hacer cuando te dedicas solo, porque ya sabes, pues, tú solo es tu tiempo, ¿no? Pero cuando son más personas, sabemos que, pues, hay que mezclar tiempos, hasta coordinar descansos, y, pues, eso es una tarea que se hace con organización. Pero siempre suele pasar de que, ay, es que sabes que ese cumpleaños de mi mamá no podía ensayar. Oye, ¿sabes qué? Y eso pasa, ¿no? Pero es muy normal. O sea, es normal. Porque quiero que me digan cómo se proyecta en un futuro. Pues yo creo que la visión del proyecto como tal, yo siento que sí cambió bastante. Porque, y no para mal, sino porque pues antes era como una visión de a ver qué pasaba. Pero ya cuando se decidió el formalizar todo, el hacerlo como una banda y todo, fue cuando toma esta vía de querer llegar, pues la neta, muy muy lejos, ser de los proyectos importantes que hay en México, y más que nada comunicar, ¿no? Comunicar nuestro estilo, nuestra forma de tocar, de componer, y pues yo creo que esa es la visión, ¿no? O sea, como conectar con las personas que se pueda. Si lo logramos, pues estaría muy chido, la neta. Yo también quiero ahí agregar, porque nosotros como... Bueno, yo terminé la licenciatura en música y es como ya tiene tiempo que yo de lleno es como quiero dedicarme a la música y quiero que también la gente vea que se puede y que perseverando en algo se puede hacer. O sea, creo que tenemos esta cultura en México donde no le dan el valor necesario a la música y a los músicos, que creo que también podemos aportar un granito ahí. O sea, tal vez no lleguemos a una multitud muy grande ni nada, pero poco a poco demostrar que se puede, o sea, y hacerlo cada vez más formal y que la gente realmente diga, ah, porque el entorno te dice que estudiar música no vas a sobrevivir o de los sueños no se come y así, y es como, pues sí, evidentemente no comes de los sueños, pero también esa ambición y esa disciplina que te lleva a hacer las cosas es la que debe de mover a México y la que debe de cambiar esa mentalidad para que digan, ¿quieres vivir del arte? Ve y hazlo, siempre y cuando lo hagas bien, siempre y cuando tengas tus metas bien claras y cómo manejarlas y pues como en todo, trabajar bien, ser honestos y todo. Es como, ¿para qué hacer más mal a un país que ya está muy dañado simplemente por el gobierno? Es como... Hay que mejorar todo esto, ¿saben? O sea, hay que distraernos de todo esto y la música es un medio que te distrae, que te motiva, que te gusta, que te alegra y es lo que queremos expresar también. Es como la música te lleva a otro momento, a una persona, a mil cosas. Entonces, es maravilloso cómo podemos llegar a hacer cosas a partir de algo, de una nota, por ejemplo. Entonces, sí. No, coincido totalmente contigo. Sabemos que, pues, aquí en América Latina, de por sí es muy difícil, o no, es que el apoyo cultural y esto, pues, se ve muy devaluado, ¿no? Y sí, es difícil en los países como de primer mundo, dicen, Europa y eso, que es sobresalir, es difícil, imagínate acá, ¿no? Lamentablemente, sí. Y también afortunadamente, existe el internet. Antes, cuando te querías dedicar a la música, tenías que depender de una compañía grande, una industria, si no, no eras nadie.
Hoy en día muchos artistas se han hecho de sí mismos independientes, porque pues tenemos al alcance estas herramientas, los programas, ahora sí que las posibilidades, que antes eso era carísimo, antes de los 90s tenías que pagar, tú sabes, ¿no?, por grabar una canción muchísimo en un estudio, que una disquera te respaldara, y era un horror a veces gastarse y caer en bancarrota y no lograr nada, porque la disquera son así, las industrias, ¿sabes qué? No me sirves, bye, a ver, hazlo como quieras, ¿no? No funcionó, entonces es cruel, y todavía las industrias siguen, o sea, todavía tienen su precio actualmente. Pero la ventaja de esto es que esas industrias se han dado cuenta que la gente ya puede hacer su propia fama, su propio eso, independientemente de ellos. Yo me acuerdo acá, porque bueno, les quiero comentar, yo soy acá de Guanajuato capital, pero me ubico en León, Guanajuato. Pero yo me acuerdo que actualmente el primo de una amiga hace 7 años empezó a cantar. Y bueno, entonces Ángel se llama, empezaba a cantar, se iba a rapear a ciudades y esas cosas. Y miren ahorita dónde está Santa Fe Clan, es todo un símbolo de todo lo que es, sí, claro. O sea, la verdad. Y yo me acuerdo, Ángel la está rompiendo totalmente, o sea, yo me acuerdo, pues sí, yo sí no lo recuerdo muy bien cuando le batallaba, y son 7 años de espera, ¿saben? No es que la fama empezó el año pasado, cuando fue la pandemia y surgió todo su apogeo. Yo sé que él tenía tantos años en esto, y eran como que sacrificios, o sea, pedir ride para ir a un pueblito cerca, o sea, yo sé, pero la pasión lo movía, y dices que me lo va a pasar bien, me gusta también la cumbia, y miren ahorita dónde está. Creo que se ha convertido actualmente en una de las tendencias más importantes de México. Cuando entras y estrenas un video Santa Fe Clan, me da tanto orgullo ver, mira, está en tercero en tendencia en YouTube. Yo creo que ni siquiera él se lo imagina, y yo creo que nomás está disfrutando el momento. Pero es así, o sea, a eso me refiero. Ya no necesitamos como que el inicio de que una disquera busca a la disquera. Ahora que la disquera nos busca a nosotros. Sí, exacto, sí. Entonces. Y también existe. Dime. También existe esto, como dices, la difusión, ya existe el internet y eso. Y hay medios como tú que también dan apoyo a todos estos. O sea, al final de cuentas, también Santa Fe Clan me impresiona la humildad que tiene él como persona. Porque sí, es trabajo de 7, 8 años, de toda una vida, pero cuando llegó a la punta o va en su vida, no se le ha subido. O sea, lo ves y cómo habla y cómo se expresa con la gente, y he visto videos que abraza a sus fans y que anda ahí con ellos, y es como, qué bonito, o sea, qué bonito que se pueda lograr eso a pesar de que todo lo que está pasando, ¿no? Y como tú, el medio de difusión, de que la gente te apoya, y ver aquí, buscar allá, y cómo todo va creciendo, como dices, sin una disquera, sin un programa grande. Es como, qué padre que ya está funcionando de esta manera eso. Porque sí, las disqueras son un horror. O sea, realmente los contratos que te daban eran pésimos para el artista, o se quedaban con tu música, o las regalías no eran suficientes, y en cualquier momento te decían, pues no quiero que toques, ahorita quiero poner a otra persona en el top, tú a un lado, y te vamos a olvidar. Y no podías trabajar porque te pertenecía a su nombre, las canciones, la música, todo, 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 y es como... Hasta la forma de vestir. No es lo que nosotros queremos hacer. No comparten las mismas ideas con uno, ellos buscan el dinero, nosotros buscamos más que eso, es como realmente las emociones. Entonces, poco a poco, todo sí, se da. Y yo creo que los grandes artistas se van dando cuenta de esto, porque curiosamente, la semana pasada me contacta una agencia de México y me dijo, oye, ¿sabes qué? J Balvin acaba de abrir su nueva disquera, y necesito el apoyo para sus artistas. Y dije, ah, va, pues mándame a los artistas de J Balvin. Entonces, es cuando te das cuenta que ellos buscan, a pesar de que son J Balvin, o sea, en el apogeo, ellos buscan desprenderse de eso, porque saben, ¿no? Que saben que no les gusta que ahora no te vistas así, ahora vistes así. En todo momento no puedes tomar otra marca de agua, porque si te ven, imagínate, rechazamos a la empresa, tenemos multa, o sea, los pobres están todo el día como que controlados, ¿no?
tengo un amigo que es actor y me dice, güey, es que solamente puedo tomar agua Zoe en público. O sea, si me van a ver, que sea agua Zoe, porque tuve un contrato con agua Zoe, entonces tengo que hacerlo a huevo. A donde yo vaya, tengo que tomar agua Zoe. Entonces, como que dices, todas esas cosas pasan. Pero bueno, dejando esto del estrellato y la fama, a mí lo que me importa es enfocar el talento y lo que más importante que yo, lo que yo creo. Y yo siento que, bueno, este medio, pues sí, siempre lo hice para, ¿cómo se llama?, para apoyar siempre los talentos, y he tenido talentos de todas partes del mundo, y me alegra también tener pues acá gente de Querétaro, que Querétaro me encanta, bueno, voy allá, la disfruto demasiado, no lo conozco todo muy bien, solamente te conozco algunas partes, pero siempre, siempre me encanta ir a Querétaro. Y bueno, no sé si ustedes han venido acá a Guanajuato, aunque sea San Miguel Allende, que les queda más cerquita, porque, bueno, pues la cercanía, ¿verdad? Pero acá en Guanajuato, pues también, o sea, me encanta mi ciudad. Si no me voy a México es porque todavía yo creo que puedo sacar mucho provecho de acá, de Guanajuato. Y a pesar de que tengo la oportunidad que me dicen, ay, es que si te vinieras a México, estuvieras acá y acá le tengo al tango, pero no, qué hueva, o sea, México no me gusta. Así que, no, que, o sea, visitarlo, padre, pero vivir ahí, no creo. Pero aquí la pregunta es, chicos, ¿qué proyectos tienen adelante ahorita? Yo sabemos que pues está la pandemia y eso, pero ya la gente puede salir a los lugares y apreciar un poco de los conciertos en vivo, ¿no? De tocadas, como dicen, todo eso. ¿Qué proyectos tienen en adelante en esto? Porque yo creo que es, o sea, les voy a decir una cosa, acabo de empezar oficialmente el mes, la fiesta empieza y termina en diciembre, o sea, va a haber mucha cosa que aprovechar, así que me digan ustedes qué onda en esto. No, pues va a haber fiesta, estamos esperando ya una tocada, esperamos que por ahí por octubre, todavía no está bien la fecha, pero sí la estamos planeando. También tenemos por ahí, queremos grabar unos live sessions, y pues nada, seguir como con la promoción del EP para que siga moviéndose, para que la gente siga conociendo el proyecto de Mascabado. Y pues sí, nada, yo creo que esos son los proyectos que tenemos ahorita en mente para, al menos para terminar el año, ¿no? Sí. Ah, pues perfecto. Es que sí les digo, ¿no? Ya una vez empezando septiembre, ya es como símbolo de fiesta, ya estamos a días del grito, acá en Guanajuato se pone aquí melancólico porque es la cuna y quién sabe qué, pero también en Querétaro tienen ahí también la corregidora, todas esas cosas, qué padre, ¿no? O sea, yo me encanta lo del Bajío y siempre lo presumo, y toda la cosa, pero bueno, en este momento, pues acá también, ojalá se den una vuelta acá en Guanajuato capital, va a ser Cervantino, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar un Cervantino en Guanajuato. La verdad sí, es que pues, ay, pues ya saben lo que les digo, no les cuento. Entonces, en este momento, pues, nada, pues muchas felicidades por todo esto que están haciendo. Me gusta mucho que gente como ustedes pues recreen y emprendan en la música, sabiendo que hoy en día también, pues gracias al internet y esto, hay tanta competencia, todos los días surgen nuevos artistas que dices, güey, Spotify, ya párale. O sea, todos los días están dando de alta a tantos artistas y dices, ¿qué está pasando con el mundo? O sea, pero bueno, es que todo el mundo tiene sueños, todo el mundo tiene ganas de salir adelante y solamente es aprovechar las oportunidades que se les presente. La verdad es que, bueno, antes de despedirnos y eso, me gustaría que me dijeran qué es lo más destacable de ustedes tres y por qué Mascabado es lo que es, ¿saben? ¿Qué es el lado más? Ahora sí que lo que más les guste de cada uno, me gustaría saber que yo, Kike, pues soy el más, el mediador, el más tranquilo, o puede ser el más fiestero, o Isabela puede ser la más enojona, o la más alegre, o no sé, o sea, ¿quién es el más drink? Todas esas cosas. A ver, dígame, tío, quiero saber un poco más de ustedes. No, pues, pues no, yo la neta, yo sí soy como bien tranquilo, yo, pues no se trata de tener como la mente fría para tomar decisiones, y pues, no sé, tú. A mí me gusta la cachaza. Ah, eso. Es como la tequila de Brasil. Okay. No, es broma. Yo sí soy el gritón, el que siempre anda molestando, el que anda del tingo al tango. Yo sí soy esa persona, el típico desmadroso, pero por ejemplo no tomo alcohol, no hago nada. O sea, soy como el tranquilo en cuanto a ese aspecto, pero sí, en tocadas me ven moviéndome, me ven gritando, me ven haciendo amigos, me ven socializando y es como... Porque al final le cuentas todo, ¿no? Es como, siempre debe haber un equilibrio en todo y pues él sí es muy tranquilo, es como muy sereno hasta el tocar, es como,
quiero expresar lo que quiero expresar, ¿no? Es no voy a forzar las cosas. Y yo es muy natural, es como, pues, soy gritón, punto. O sea, y te voy a estar molestando. Si me caes bien, te voy a molestar. Si no me caes, no te voy a ni tocar, así. No te voy a ver, no te voy a nada, porque es como, pues, mi forma de ser. Entonces... Pero justo eso es lo que creo que lo que nos complementa súper bien a todos. O sea, los tres como que, pues, cada quien tiene su personalidad. Y cuando tocamos en vivo, pues, está súper chido porque, pues, o sea, tenemos mucha química. Y creo que eso es de las cosas, de los fuertes que tiene el proyecto, que hay química, que es como algo muy importante. No, y que cada quien aporta su rama, o sea, al final de cuentas es como, no nada más en cuanto a nuestro instrumento, cada quien aporta un algo a la banda en sí, no nada más a la música, es como, ah, pues, ¿qué tal si hacemos esto? Y el otro, ah, sí, o el otro es como, ay, mija, mejor hay que calmarnos y hay que irnos por acá y así, o sea, siempre avanzamos muy bien a comparación de otros, como, ah, sí, hay que darle y no llegan a ser. O sea, nosotros somos súper puntuales con las cosas, como decías, de los ensayos de, ay, tengo que hacer esto. Creo que aquí sí tenemos la formalidad de decir, mira, tengo tal cosa que hacer, ¿podemos hacerlo a esta hora? Sí, se puede, vamos. Ah, no sé si vaya a poder, pero cancelo esto y me voy al ensayo. O sea, tenemos esa meta clara de que debemos de priorizar ciertas cosas y esta es una de ellas. Es como tenemos que avanzar y así es como se debe de hacer desde el principio, desde los ensayos, desde qué hora te vas a levantar, desde sacas las canciones, desde todo eso, planearlo para que funcione de la manera que nosotros queramos. Entonces, claro, sobre todo cuando algo se toma en serio es un compromiso de cada uno y estar ahí siempre pues dando lo mejor de ustedes. Y si pues hay algo, hay un problema, siempre se puede reparar, ¿no? O sea, todo tiene solución. Y bueno, chicos, pues muchas gracias. Y antes de despedirnos, quisiera que me dijeran cómo nos podemos encontrar en redes sociales, en plataformas, para que los escuchas pues vayan a seguirlos y se echen todo el chisme, ¿no? Y sobre todo escuchen este EP de Ciudad de los Sueños, que está padrísimo. Y bueno, pues adelante, ¿no? No, pues en todas las redes sociales pueden encontrarlos como Demascavado. Y en las plataformas digitales de música, como Spotify o iTunes o la que quieran, como Mascavado, tal cual, pues para que escuchen pues, las canciones que hay, el EP, que la neta quedó muy chido, y pues sí, búsquenos y ojalá les guste el proyecto. Sí, también dense una vuelta por las otras canciones, están chidas todas. Sí, están padrísimas todas. Bueno, ya saben, denle por favor un seguir, guardar favoritos, porque eso en Spotify ayuda mucho siempre a los artistas que van empezando y sobre todo nuevos proyectos que siempre ayudan, ¿no? La verdad, pues, un gustazo y bueno, ya saben, aquí en Guanajuato y León se les espera cuando gusten. Y bueno, pues, cualquier cosa, si quieren voy a Querétaro, pues ahí les caigo, ¿no? El chisme, a ver qué están haciendo. A ver qué pasa. Bueno, pues muchas gracias a ustedes tres, la verdad es que me lo pasé muy bien. Y bueno, pues nada, antes de eso, pues quisiera que se despidan con un mensaje motivador a la audiencia, pues para que vean cuál es la esencia de Mascavado. No, pues que todo lo que hagan, la neta, métanle con un chingo de o sea, inviertan. A final de cuentas, si tienen un proyecto musical, es como empezar una empresa. O sea, tienes que invertirle tiempo, dedicación, hasta dinero para que de verdad salga. Y si le tienen fe y creen en ustedes, van a llegar súper lejos. Eso es, yo creo que el mensaje que queremos dar también. Pues ya está, amigos. Pues un gustazo y espero verlas muy pronto a ustedes tres. Y bueno, hasta luego, ¿vale? Les mando un abrazo y buenas vibras a todos y mucho éxito. Éxito en todo lo que hagan, ¿vale? Gracias. Igual, gracias. Gracias.